ha estat molt difícil, molt complicat, la pluja ha afectat el partit? No, la veritat és que bueno, crec que no hem fet un partit tan dolent com per perdre. Crec que a la primera part hem fet molt més que ells i en canvi hem marxat amb 0-1. I bueno, se'ns compliquen, els partits se'ns compliquen, però no queda un altre que mirar endavant i continuar, no queda un altre. Canviar aquesta dinàmica. Nosaltres som els primers que volem guanyar, jugar bé, sentir-nos realitzats, però bueno, hem de recuperar les arrels, vull dir, ser un equip competitiu, ficar les coses difícils als rivals, intentar tenir la porteria zero i millorar això. Vull dir, no cal fer-ne cap drama perquè no ho és. Nosaltres estem tranquils i sabem que ens en sortirem. Però bueno, hem de tirar els partits endavant i ficar una mica més de la nostra part. Un gran partit, no?, del seu equip. Emocionant i, bueno, un bon partit. La segona part estic més content que la primera pel xoc de l'equip. Però bueno, la veritat és que l'Olot juga molt bé i ha sigut un partit emocionant. El més important per a nosaltres del partit que hem fet ha sigut, bueno, amb el resultat de 2-1, ser capaços de tornar a ficar-nos per davant i això, bueno, hem de mostrar una experiència que està gent jove, bueno, pues agafarà més encara, però bueno, estem contents per això, no? Això li volia preguntar, una, tornar a remuntar després del 2-1 sí. I després sentenciar amb 10 homes. Sí, a més el 3-4, bueno, pues queden 15 minuts, crec que quedaven amb 10 homes, era bueno, pues era molt important. Necessitàvem els punts i bueno, pues estem pelejant fent tot el que podem per a eixir d'ahí baix i bueno, a veure si continuem, no, la setmana que ve. Avui gran actuació de Andy, si no m'equivoco, amb sí. Tres gols. Ha fet un hat-trick, no sé com valores el seu actuació. Bueno, no és un golejador, però bueno, és un migcampista que és important per a nosaltres, pel treball que està fent i bueno, pues avui fer tres gols, bueno, crec que estan bromejant en ell, que crec que no ha fet mai, no? No sé, quan era xicotè crec que tampoc. Però bueno, és independentment de qui fica el gol, bueno, són tres punts que sirven per agafar aire i anem a celebrar-lo, per lo menos el dilluns, no? Per no ser un golejador pur, s'ha tret sí. Tot un repertori, eh? Un de falta, un de cap, un de sí. Col·locació a l'escaire, en fi, veia repertori. Sí, és un jugador que té qualitat i és molt important per a nosaltres, no? La jugada d'expulsió, com l'heu vist des de la banqueta? Bueno, estava molt lluny, no sé dir què ha passat. El porter Leandro m'ha dit que bueno, que li havien fet fal dos o tres vegades i que després s'ha alçat i bueno, ja m'ha pegat m'ha espentat una miqueta al jugador i bueno, igual ha exagerat, no? S'ha equivocat. Igual si l'àrbit pita la falta, pues no passa, després no passa res, però bueno, ell no ha de fer això i esperem que no li caiguin molts partits, no? Bona nit. Bona nit. Per dir alguna cosa, no? per la cara que et veig. Sí, bueno, hoy sí que... Hoy no tenemos perdón. Hoy no tenemos perdón. Que te hagan tres goles en la segunda parte después de tú hacer tres, es cruel, pero... Hoy mejor me callo. ¿Sí? Sí, hoy sí. ¿No hay explicación? Hoy sí que hay, tanto que hay explicación. Hombre, hoy han corrido más y más rápido. Han corrido más y más rápido. Y el ir para atrás es simplemente voluntad. El que no tenga la voluntad de correr primero para atrás, ya está, hasta aquí hemos llegado. ¿Escenifica això el tercer gol, crec que és d'ells, que ve de la sortida d'un corna vostre? És que és increïble. Però el segundo del empate també és per matar-nos. El segundo del empate, que és on se vuelven a meter en el partido, és per matar-nos. A matar-nos perquè sabemos lo que tenemos que hacer. Y no lo hacemos porque en ese momento creemos que no tenemos que correr. Ya está, no, ya no más. L'entrenador del Llevament ha destacat sobretot dues coses. Una, que ells han estat capaços de remuntar després del vostre 2-1 i d'un bon quart d'hora vostre inicial a la segona part, i també que han estat capaços d'acabar de sentenciar jugant amb 10, que són els dos punyals vostres. Hoy hemos dado muchas facilidades. Hoy no es normal. El Olot no es normal que hoy el Olot pierda este partido. No es normal, porque lo hemos perdido nosotros, ¿eh? Ya simplemente en la primera parte tienes que hacer dos goles. Tienes que tener mucha más hambre para meter...
a meterte en el área y hacer dos goles, es que los tienes que hacer. Luego, aparte, la falta, le toca a uno la cabeza, bueno, eso entra dentro del juego y a veces te viene, otras veces... Pero, y después remontas, jugando bien, arriesgando, y luego ya no corren más, no, hombre, ya he terminado, no, hombre, luego tienes que defender eso, tienes que defenderlo, que hoy dábamos un paso de gigante para estar ahí, para intentar, como mínimo, estar muy tranquilos. Ha sido capaz de los dos de remontar un 0-1, no sé qué... que ha fallado ahí la mentalidad para echarse para atrás, no sé cómo lo has visto. No, nos hemos echado para atrás. Han tenido más espacio a la espalda que nosotros. Es cuestión de que tú estás atacando y estás corriendo hacia adelante. Y cuando te roban el balón ya no te puedes frenar, tienes que ahora correr hacia atrás. Y hay que correr hacia atrás. Tienes que correr hacia atrás y rápido. Claro, pues son chicos jóvenes, son chicos que corren. Pero si después de hacer todo el esfuerzo de remontar, luego... tú mismo te castigas, te pegas un tiro en el pie, no bajando a defender por las zonas donde sabíamos que teníamos que... No, eso no puede ser, eso no puede ser. Hoy sí que el partido... Lo del otro día lo veo como un accidente de fútbol que te puede ocurrir en ese campo, en ese espacio, y bueno, nosotros no estamos muy... Pero hoy, no, hombre, por favor, con todo el esfuerzo que han hecho no puede ser, no puede ser. ¿Cómo se levanta el equipo? ¿Cómo se tiene que levantar? Pues entrenando más fuerte, por lo que veo. Entrenando más y más fuerte. Y después la afición, que siempre está de 10, que hombre, tú no puedes dar esa sensación de dejadez que hemos dado en dos o tres jugadas en la segunda parte. No puede ser. Porque simplemente no puedes decir, no han tenido actitud. No, sí que han tenido actitud. Han querido remontar, han ido a por el partido y lo han remontado. Pero luego te tienes que poner ahí y no dejar que pase nadie, hombre. No, como yo soy de ataque, me voy, pero luego ya vuelvo. No, esto no. Edu, 13 gols en els últims 4 partits. Tenim un problema o és també tanto. Això que explica? No, tenemos un problema. Tenemos un problema en la voluntad de venir a defender. Tenemos un problema en la voluntad de venir a defender, de juntarse como equipo y de ser duros atrás. Tenemos un problema, está claro. 5 de 24 punts. Sí, però... s'ha de fer? Estirar les orelles? S'ha de conscienciar? Què s'ha de fer ara? No, indudablemente algo está pasando y algo está pasando malo. Ahora, estos son los mismos jugadores que han hecho partidos tremendos y de empuje y de garra y de querer y de llegar a la portería contraria y tener el balón. Hoy lo han vuelto a demostrar, que han querido ir hacia adelante y han ido con bravura, pero luego tienes que volver, no te puedes dejar empatar el partido, ese es el gol que mata, ese es el gol que nos mata. Tienes que volver, tienes que morir para conseguir el 2-1, y si no puedes atacar, no atacas, pero tú, tu 2-1 ahí quieto, pero no, me voy a atacar para luego, no, eso no. Deixem que t'ho pregunti. Estàs confós tu mateix? Vull dir, et confon... No, si tu estàs confós. Si l'equip et confon a tu mateix veient això. Si et costa entendre-ho, vaja. No, es cuestión de voluntad, de verdad. O sea, el equipo ataca por donde le decimos. Mete los balones dentro, los haga fuera, desdoblamientos. Sube usted, sube fresa. Hacemos el fútbol que queremos. Y luego, la voluntad de decidir dar 15, 20 metros de sprint para ponerte en el sitio para volver a defender. O la tienes o no la tienes. Hay muchos días que la hemos tenido. Bueno, pues habrá que recuperarla. Habrá que recuperarla entrenando más fuerte y bajando más rápido. Edu, sé que en ese momento, el partido que viene, podrías hacer una reflexión sobre el partido que... No, ahora es demasiado pronto, pero claro, al final tienes que... Bueno, nos plantearemos cosas porque, claro, no puede ser que no... La voluntad, que no tengas la voluntad para defender, no puede ser, no puede ser. Buddy. How about?